Olimpia Coral Melo, era una estudiante brillante, en su recorrido escolar ganó reconocimientos a nivel nacional en tema de debate y oratoria, se sabe que tenía las mejores notas de su instituto. Olimpia conoció al que fue su novio desde los 12 años de edad, al cumplir los 18, como prueba de la confianza y el cariño que le tenía, accedió a grabar un video sexual, mismo que fue difundido primero por su instituto, después por su ciudad y hasta por todo su estado. Los logros académicos de Olimpia fueron olvidados, para comenzar a ser devaluada por los ciudadanos de Huauchinango, Puebla, que comenzaron a acosar a la joven y a llamarla bajo apodos denigrantes. Derivado del acoso, Olimpia cayó en una fuerte depresión durante ocho meses, en tres ocasiones se intentó suicidar y perdió el curso académico. Olimpia ocultó lo que había pasado a su familia, creía que había logrado ocultar lo ocurrido a su madre, quien era una mujer indígena, la cual no tenía el acceso al Internet. Sin embargo, después de ocho meses decidió confesarse. Fue así como descubrió que su madre ya lo sabía. Contrario a lo que Olimpia pensó, su madre le brindó su apoyo y le dijo que debía mantener la cabeza muy en alto, ya que, no había hecho nada malo. Olimpia acompañada de su madre decidió ir a denunciar. Se encontró con burlas por parte de las autoridades, su caso quedó impune, lo que la motivó a investigar más sobre el tema. En búsqueda de información, la joven estudiante buscó en Internet su video llevándose una desafortunada sorpresa, decenas de páginas de Internet en donde se clasificaban videos de jóvenes según sus características físicas, altas, bajas, delgadas, rubias, morenas, etc. Incluso encontró videos de personas con limitaciones en su capacidad física y mental. A partir de este momento Olimpia como estudiante de derecho, decidió utilizar sus conocimientos para plantear una reforma de la ley de México. En el mes de marzo del año 2014, con el objetivo de proteger a las mujeres, Olimpia se expuso ante las autoridades, siendo blanco de burlas, sin embargo con su objetivo bien claro aquella chica de tan solo 19 años. Logró demostrar que muchos de los presentes en aquel recinto eran parte del problema. Ustedes son los delincuentes, no yo, les dijo. La joven se enfrentó a la lucha por años, siendo blanco de comentarios desagradables por parte de las autoridades. Sin embargo, en el año 2018 finalmente se aprobó una reforma que juzgaba los delitos en contra de la intimidad sexual en el Código Penal. De esta manera Olimpia logró que la página de Facebook en donde se compartía su video, cerrara de manera permanente. Desde aquel día Olimpia ha logrado que la ley en contra de los delitos a la intimidad sexual, conocida como Ley Olimpia, se aprobara por unanimidad desde el jueves 5 de noviembre del 2020.